Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Distinguida delegación de la Cruz Roja que nos acompaña en esta celebración. Amadísimos hermanos y hermanas, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, conocido en la historia de la liturgia el domingo de la alegría. Por esta razón, quien preside la Eucaristía viste el ornamento de color rosado como invitación al pueblo de Dios a la gran alegría y a la esperanza de la fiesta de la Pascua. La primera lectura nos sitúa hoy en el siglo VI antes de Cristo. Judá fue destruido y los judíos deportados a Babilonia. El Salmo 136 es el maravilloso canto de dolor de los exiliados en el momento de la historia del pueblo de Israel. Los judíos deportados interpretaron la destrucción de su patria, y así lo habían dicho constantemente los profetas
como consecuencia de la infidelidad a la ley y al llamado de Dios a la conversión. Es decir, no habían sido fieles al proyecto de Dios que les proponía cuando les liberó de Egipto, de ser un pueblo santo para Dios y que Dios sea el Dios de Israel. Nos preguntamos, ¿por qué no somos capaces de vivir plenamente según el proyecto del amor de Dios a la vida de las personas y del mundo? Y nos respondemos con este texto del Antiguo Testamento, de cómo el pueblo de Israel, por su falta de fidelidad a Dios, a su palabra, cayeron presa del exilio y salieron de su propio territorio. Hoy en día, cuando hablamos de un territorio, cuando hablamos de una patria, ¿quién no ama, quién no enaltece el lugar donde vio la luz primera? Todos, porque nos sentimos parte de ese lugar. Y cuando la vida, por distintas circunstancias, nos llevan fuera de ese lugar, ¿cuánto anhelamos volver, estar y ser nuevamente parte de la vida de ese territorio donde nacimos? Así también el tiempo de la Cuaresma es este retornar a ese lugar que un día el bautismo nos dio la vida verdadera. El bautismo nos abrió a la vida de la gracia y nos hizo hijos de Dios. Nos dio la gracia de ser miembros de la Iglesia y de esperar con alegría y esperanza unirnos a Dios después de pasar por la muerte. El Evangelio nos habla hoy de una meditación sobre la obra del amor de Dios expresada en la persona de Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. Este proyecto de salvación de Dios, o lo mismo que un proyecto de vida eterna que dura siempre, la fe, en efecto, no es algo superpuesto a las aspiraciones de los seres humanos. El deseo de la vida y de la plenitud que toda persona tiene intenta realizar partiendo desde la vida de la fe. Por medio de la fe, aceptamos a Dios como parte de nuestra vida. Por medio de la fe, vivimos la gracia de los sacramentos. Y por medio de la fe, somos parte de esta Iglesia que con fallas y aciertos camina en medio del mundo anunciando la gran alegría, la buena noticia del Evangelio. Mirar en esta Cuaresma la cruz, que
que es la señal de los cristianos, el Cristo que preside nuestras celebraciones, nos identifica con el misterio redentor de Cristo, de que cada bautizado estamos llamados a dar la vida por los demás. Como en este tiempo especial del mundo, nos damos cuenta de cómo el dinero, una posesión social, política, no tiene tanto valor como tiene el poder valorar la vida. Y cómo durante este tiempo el mundo, la sociedad, se ha dado cuenta del inefable servicio que un personal de salud tiene en bien de las personas. Aquellos hombres y mujeres, unos 24 horas, otros 7 días a la semana, sin tener ningún descanso, pero cómo tanto en las clínicas, hospitales, subcentros de salud, y cómo no decir ustedes la Cruz Roja, han estado ahí al pie de los seres humanos para dar vida como la dio Jesucristo en bien de la humanidad. Por lo tanto, la cruz se vuelve como un faro para aquel navegante que en la noche necesita de una guía para llegar a un puerto seguro. Nosotros, mediante la cruz de Cristo, se convierte en una bandera para contrarrestar el mal tan presente en el mundo, en las personas y en sus distintas formas y expresiones. Lo único que nos queda en la cruz es el amor de Dios. Cristo fue a la cruz por amar a la humanidad. Por lo tanto, en la segunda lectura se nos expresa estas palabras que acumulan el amor inefable de Dios al mundo. Y hoy también Dios sigue manifestando este amor para que la humanidad vuelva su mirada, vuelva con su corazón diciendo: solo Dios tiene poder sobre la vida humana. Y la tiene porque es el Creador. Es decir, somos obra suya. Dios nos ha creado para que nos dediquemos a las buenas obras que Él determinó que cada día las tenemos que practicar en el lugar donde cada uno nos movemos y nos desenvolvemos. Que podamos invocar hoy al purísimo Inmaculado Corazón de María, celestial patrona de la diócesis, ella que supo acoger con prontitud la gracia de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, nos ayude a nosotros a mirarle a Jesucristo no solo como el faro que nos orienta en la noche, sino también que nos guía a vivir únicamente en este grande e inefable mandamiento que encierra toda la ley de Dios. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros como yo les he amado. ¿Y cuál fue el signo del Hijo de Dios de amar a la humanidad? Miremos la imagen del portentoso Señor de Burgos. Y nos muestra al mundo su costado abierto para acogernos, para lavarnos, para purificarnos
de todo mal. Que en este segundo domingo del mes de marzo, que mes a mes en la Iglesia Catedral honramos a la Sagrada Imagen del Niño Manuelito, el Hijo de Dios que se hizo hombre, que nació para dar su vida en la cruz. Mi gratitud nuevamente para quienes hacen la Cruz Roja acá en nuestra ciudad capital de Azogues, por su presencia, su participación, y que el Niño Manuelito les traiga a cada uno de ustedes y a toda su noble institución abundantes gracias y bendiciones especiales. Que así sea.